Desde la aparición del COVID-19 a principios de 2020, su propagación por el planeta ha sido indetenible. Rápidamente cruzó desde Asia hasta Europa y de ahí al continente americano. Las grandes ciudades y zonas urbanas trataron de prepararse para prevenir y tratar la enfermedad, pero zonas como la Amazonía y sus habitantes quedaron totalmente vulnerables ante el virus y sus consecuencias. La llegada del COVID a los territorios indígenas amazónicos tuvo un impacto inmediato, afectando a decenas de comunidades que carecían de información para prevenir los contagios. Con el continuo aumento de los casos y la muerte de líderes indígenas, los pueblos se vieron enfrentados a cumplir aislamiento sin abastecimiento, a luchar por garantizar su seguridad alimentaria y a una carencia de artículos de protección y bioseguridad. Sin duda, la deficiencia de los sistemas de salud y la falta de articulación entre los gobiernos, las organizaciones y los pueblos indígenas acrecentó la vulnerabilidad de las comunidades en medio de la pandemia. Las operaciones programadas del proyecto Amazonía 2.0 también fueron afectadas por las medidas de aislamiento dictadas por los gobiernos. Ante este escenario, la reacción acertada fue el diseño e implementación del plan de contingencia ante el COVID-19, priorizando el trabajo remoto, y la puesta en marcha de una estrategia de aprendizaje colectivo virtual que incluye sesiones internas de trabajo y seminarios virtuales abiertos a todo público en temas de interés regional. La coordinación oportuna y fluida con la Unión Europea permitió contar con la autorización del uso de fondos de imprevistos para generar apoyo rápido en los países de Perú y Ecuador donde se agudizaba la emergencia. En este sentido, a través de la coordinación regional, los socios de Ecored en Perú y Ecociencia en Ecuador diseñaron e implementaron de la mano con las organizaciones indígenas planes de acción rápida para enfrentar la pandemia, articulados a las estrategias de los gobiernos. Para garantizar la interlocución y llegada a los pueblos indígenas, una de las acciones prioritarias de Amazonía 2.0 fue la protección y apoyo a los líderes indígenas, muchos infectados de COVID-19, que al filo de la muerte lograron recuperarse. Para ello, se procedió con una ayuda humanitaria en cooperación con los gobiernos locales, realizando entregas de kits con medicinas básicas, víveres, materiales de bioseguridad personal y suministros de saneamiento y limpieza. Como parte del plan regional, se gestionó a través de los socios del proyecto la generación de material educativo para la prevención de contagios e instrucciones de procedimientos en caso de infección. También se difundieron spots radiales en lenguas originarias y se activaron grupos de redes sociales para monitoreo, reporte de casos y generación de información en tiempo real, muchas veces aprovechando las mismas plataformas usadas por las veedurías. En Perú, Ecored y la Unión Europea fortalecieron la capacidad de atención médica del Grupo Intercultural y Juvenil Comando Matico en Pucallpa, que combina la medicina tradicional y sabiduría indígena con la medicina occidental. Similar experiencia se replicó con la implementación y funcionamiento de la Casa de Sanación de Sabios y Sabias Indígenas en Atalaya. También se fortaleció de forma efectiva la interlocución y propuestas de las organizaciones indígenas, llegando al mismo presidente de la República y ministros. En el caso del Ecuador, la Fundación Ecociencia, de la mano de Amazonía 2.0 y la Unión Europea, hicieron entrega de insumos médicos y medicinas a las dirigencias de la NAHUE y la AMBUAE, con quienes se suscribieron convenios de cooperación conjuntamente con las autoridades de salud que operan en territorio guaraní. Estos convenios permiten fortalecer la respuesta frente a la emergencia sanitaria por la pandemia y asegurar la vida de la nacionalidad guaraní, con atención especial a los piquenani, o ancianos guaraní. Desde Fundación Natura en Colombia, se apoyó a la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana en el componente comunicativo de una campaña orientada a recolectar donaciones para lograr apoyar a comunidades indígenas durante el periodo de aislamiento. Adicionalmente, se dotó de implementos de bioseguridad a las comunidades indígenas y campesinas en el municipio de Solano. Por último,
se encontraron mecanismos seguros para hacer entrega de compensaciones económicas a promotores indígenas y campesinos. En Brasil, se hace un monitoreo permanente, registros de la evolución de la pandemia y se mantienen coordinaciones institucionales para sumarse a campañas de ayuda solidaria en el Acre a los pueblos indígenas. Pronto, se estarán haciendo entregas de alimentos, artículos de limpieza y bioseguridad y combustible, soportadas en una campaña de comunicación de apoyo a los pobladores indígenas. Amerindian People's Association en Guyana, con el apoyo de los dirigentes comunitarios y otros cooperantes, suministraron alimentos básicos, medicamentos, artículos de bioseguridad, semillas y herramientas agrícolas a las comunidades indígenas. También dotaron de megáfonos a los voluntarios para la emisión de mensajes pregrabados y así informar sobre prevención y control de la pandemia. Durante esta época de pandemia, se ha evidenciado las falencias de los sistemas públicos para atender emergencias y lo vulnerable e invisibles que están los pueblos indígenas ante una situación de esta magnitud, poniendo a prueba el valor de los territorios. Pero también ha motivado a reforzar el trabajo de nuestro consorcio, generando alianzas solidarias con otras organizaciones e involucrando instituciones públicas a las iniciativas emprendidas, fortaleciendo las estrategias de incidencia y gobernanza, porque sin indígenas no hay gobernanza. También esta coyuntura ha despertado el compromiso y sensibilidad humana de todos los equipos, generando una mayor conciencia en las y los técnicos veedores sobre la importancia de sus labores de comunicación y monitoreo. Queda la satisfacción por el servicio brindado, contribuyendo en la preservación de los baluartes culturales de los pueblos indígenas, que son sus ancianos y líderes, y por sobre todo, salvar las vidas de los habitantes de nuestros bosques amazónicos.